Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en el episodio número 9 de Digimon World 4. Y en este episodio comenzamos abriendo otras cartas. Muy bien para aquellos que nos han tocado. Creo que es la segunda vez que las abrimos. Pero pues bueno, espero que nos toquen cosas buenas. Han tocado buenas cartas. En teoría, como les comentaba anteriormente, no sé para qué sirven estas cartas. No sé, nunca las he completado. Y pues esperemos que en esta campaña por lo menos llegue a completarlas. Vamos a continuar. En este episodio vamos a derrotar al segundo jefe, que es de Malomio Tismon, que lo tenemos en el segundo de Tierra Seca, el segundo domo. Y pues vamos allá. Vamos a prepararnos un poco. Tenemos 690 de técnica. Esperemos conseguir la data suficiente para poder conseguir lo que yo les comentaba de nuestra arma mejorada a beta. Así que vamos a checar si podemos conseguir un arma pues lo más decente que lo que tenemos antes. Se prepara aquí las cosas. Veremos un poco más de las lo que vamos a conseguir adelante. Y pasaremos el domo lo más rápido posible. Así que pues nada, ha sido unos episodios un poco largos. No los pude grabar antes porque estuve un poco enfermo, pero ya estamos de vuelta a darle con todo. Y esperemos que ya sea mucho más continuamente esto. Son las dos armas. Parece que no conseguimos nada especial aquí. Y pues ya tenemos una cantidad grande de bits. Vamos a guardar algunos bits quizás. Pero pues creo que no hay nada más. Vamos a ver a Metaetemon que nos ofrece. Creo que ya tenía los 9 llaveros. Estoy algo seguro. Vamos a ver, estas armas son algo normales, pero no es lo que queremos. Sería muy bueno tener una gran espada delta, pero son 780, no me la puedo equipar. Y además no tiene modificadores, lo cual no es bueno para mí. Vamos a checar a Metaetemon a ver qué nos ofrece. Nos pide 20.000 bits, pero nos ofrece el núcleo elemental Y con un modificador, dos modificadores, pero necesitamos ser nivel 37, lo cual lo compraremos después cuando seamos un nivel cercano. Vamos a continuar allá. Pues será que con Malomio Tismon vamos a conseguir muy poca experiencia, porque pues ya de aquí adelante va a ser todo corrido. Así que vamos a seguir. Y vamos a donde lo dejamos. Exactamente en la entrada. Vamos a seguir comentando esto que les comentaba. Aparecemos aquí. Justamente donde lo dejamos. Vamos a entrar al domo. En este jefe es un poco laborioso. Es el jefe más sencillo de todos. Y pues nivel recomendado para poder pasar a este jefe. ¿Qué será? Pues yo diría que con un nivel hasta incluso 13 o 14 lo puedes vencer. El problema no sería el jefe, sino sería todo este domo. ¿Qué te va a pedir? Pues que te va a exigir un nivel de, ¿qué será? 18 en adelante. 18, 19. Ah, 20 de data, muy bien. Vamos a intentar pasar todo esto. Tengan cuidado con estos rayos porque te bajan no estoy seguro si de un tercio. No, un tercio es mucho. Será un cuarto de vida. Y pues un cuarto de vida perderlo con un solo una trampa, pues no me conviene. Sí, creo que más o menos es un cuarto o un quinto de vida que lo que te baja. Pero estamos hablando de vida, o sea que si eres nivel 100, 100, 200, 300, pues no deja de bajarte lo mismo. Vamos a vencer a estos Paramon un poco fastidiosos, pero pues la táctica para vencerlos, saber dónde van a aparecer, no es más que sabiduría al jugar con ellos. De tanto jugar he dado la conclusión de que cuando tú peleas contra él, lo mejor que puedes hacer es golpearlo continuamente, y a los dos o tres golpes se va a desaparecer y aparecerá. Si lo estás mirando hacia la derecha, derecha inferior se podría decir, lo vas a encontrar entre tu posterior. En este caso, si estamos mirando a la derecha, lo encontrarías a la izquierda. Pero si estamos mirando hacia la
hacia la derecha, hacia abajo, naturalmente cambia hacia arriba. ¿Con qué voy con esto? Si miramos derecha abajo, él va a cambiar izquierda abajo o izquierda arriba. Es un poco difícil, o se puede decir casi imposible, de saber hacia dónde va a cambiar, pero ya sabes en qué posición está cambiando. Si, como ahorita estuvimos viendo, estábamos poniendo hacia abajo y cambió a nuestro lado contrario, que es hacia arriba, pero la dirección entre izquierda o derecha puede cambiar. Entonces, pues, eso es lo complicado de saber. En este caso, lo que tenemos que hacer es abrir las puertas, y estas zonas de juego, pues yo las salto. Algunas no es posible saltarlas de lado por el juego, el simple hecho de que, wow, no estamos consiguiendo mucha data en este episodio. Esperemos conseguir los 120 que sean necesarios para acá, para comprar ese modificador. Bueno, para más que nada para utilizarlo. Voy a seguir con el de electricidad. No, espera, ¿cuál tenemos? ¿Electricidad o hielo? Creo que compré el de hielo yo. Tanto que ya he usado, no me he dado cuenta cuál tengo yo. Vamos a ver, sí, el de hielo. Por un momento ya me había perdido. Si bajamos 120 con esa modificación, podemos asegurar que ya bajamos 130 quizás. No lo sé. Vamos a continuar. Sé que los minotromos no os hagan daño. Recomendación para los minotromos: cuando ellos beban agua se van a volver muy furiosos, y lo que van a hacer es intentar acercarte mucho. Como sabemos, todo Digimon que se acerque hacia ti te va a hacer daño, a menos que tengas la defensa y sabiduría muy alta. O lo que va a hacer es que te tapes automáticamente. Pero si no es así, te va a hacer daño indiferentemente de qué tan fuerte seas. Puede incluso bajarte nada más uno si es tan fuerte, pero te va a hacer daño. Entonces, pues este Minotauromon, cuando toma agua, se vuelve muy, se podría decir, feroz. Y lo único que hace es acercarse hacia ti, porque puede ser algo muy difícil. Estamos usando unas armas de, se podría decir, de alcance. No alcance, ¿cómo se dice? Bueno, de frecuencia, lo diremos. De frecuencia baja, como las hachas o las armas de aplastar. Pues, que es dar un golpe y tener esa maniobrita de movernos, pues es complicado, ¿no? Entonces, con los Minotauromon, wow, otros 20, ya tenemos 100 de data. Hemos duplicado la data que habíamos conseguido antes. Normalmente estos domos sí nos proporcionan data, pero es por estos Digimon que tenemos de, ¿cómo se llaman? De, ay, se me va su nombre, de Virus X. No tiene nombre en sí, pero es como el Virus X replegado en un ser, se podría decir. Y pues estos son los que sueltan más data. No tiene que ver que sea el domo del jefe que va a dar más data. Solo es suerte y que sean de estos Digimon, que son los que proporcionan más posibilidades de dar data. No estoy seguro si todos los Digimon proporcionan data, pero me ha tocado que hasta los Gubrimon me dan data, que hasta los Tiranomon dan data, los Momimon dan data, los Otamon sí dan un poco más de frecuencia de data. Los que casi no mandan, no, hasta sí recuerdo que un Sukamon me haya dado de data. Los que no recuerdo son los Numemon, pero es una posibilidad muy bajísima que ahí está en el juego. Yo estoy seguro que quizás todos también tienen una posibilidad, una probabilidad, se puede decir, pero no contabilizarla, no sé. Pero sí dan muchísimas con estos Pokémon que son de... Vamos a continuar todavía, ¿ya? Más o menos estamos recordando el camino, porque este domo no me lo sé. Bueno, más bien, como estamos volviendo a jugar todo esto, no me sé el camino, pero este domo es muy intuitivo. Pero si no lo conoces más o menos, pues te puedes perder. Así que si son nuevos, si no han visto este juego, pues recomiendo que regresen el video y vayan más o menos siguiendo mis pasos para que no se pierdan. En este domo no es tan difícil. Cuando llegamos al siguiente, que es jungla veneno, en este sí hay dificultad. Sí, hay dificultad, porque está muy laborioso que incluso ni lo recuerdo, la verdad. Y nos vamos a perder un rato. Pero en este episodio es todo hacia adelante y ya, no hay mucho misterio. Solo es en este episodio donde más o menos no recuerdo bien, pero hay que completarlo del centro para posiblemente... Bueno, primero es que sí hay que completarlo del centro, pero para poder llegar al centro necesitamos llegar por los horizontes.
y pues nos obligan a, como todo domo, a completar todo. Hasta continuamos adelante, este es el mapa. Vamos a intentar agarrarlo. Y pues ya con el mapa más o menos voy a ubicar de donde estoy. Tenemos una pequeña caída de frames, pero no pasa nada. Esperemos que se resuelva. Si no, voy a tener que hacer un cortecillo y arreglar esto, porque sí, parece que están cayendo mucho. Vamos a tener que arreglar esto. Creo que lo voy a hacer después de esto. Así que voy a pausar tantito el juego y arreglo esto y volvemos. Bueno, parece que ya debería de quedar justamente bien, ¿sí? Ya he cogido esto. Vamos a continuar todo esto. Ahora que pasamos al lado derecho, se dan cuenta, no era por aquí. Pero necesitamos pues el mapa que nos va a ayudar. Ya estaba por la parte de derecha. Si solo quieren pasarlo, váyanse por el parte de abajo. Estos Digimon normalmente sí dan data, así que chequenlos. No se les pase ninguno. Porque pueden soltar data y ustedes las pueden dejar. Y pues bueno. En este video no tenemos así tema de conversación. Pero vamos a estar comentando la partida. A continuar, parece que tengo ya todas las píldoras necesarias. Sí, en estos cofres sí hay. Creo que aquí no hay una puerta secreta, yo no recuerdo bien dónde, pero vamos allá. Los pequeños Digimon que no nos cuestan nada, los Faromon, que como recuerdan en el episodio de School Gamemon, sí, creo que sí lo escribimos, nos encontramos con el primer Faromon. Y este Faromon era el único que se puede curar en todo el juego. No, sí, los únicos que se pueden curar. Es el único que se puede curar en el juego. Y además puede invocar otros Digimon. Algo raro porque todos los otros Faromon no lo pueden hacer. Pero sí, es el único que puede hacer. Vamos a continuar, aquí está esta barra. Hay que dar toda la vuelta. Pero pues, no es necesario. Vamos a iniciar. Y como les decía, acá enfrente es donde tenemos que pasar. Manolimio Digimon es uno de los más sencillos. Si ya terminaron el juego, porque cuando lo van empezando, este consejo solo es para los que ya han terminado y lo estén pasando en modo difícil o en modo muy difícil. Hay jefes que no se pueden aplicar estados, pero no es que no se puedan. Lo comento porque es una mentira que no se pueden aplicar estados. Sí se pueden aplicar un estado, pero se los quitan o son como, no es como en otros juegos que son inmunes, no, pero es que es una palabra un poco extraña, una forma extraña, porque es como una sensibilidad, no sé cómo decirlo, que tienen cada Digimon. Quiere decir que para unos ciertos estados son más fuertes o resistentes que para otros. Eso depende del Digimon, también depende del nivel y de la presión en la que te apliques. Pero en cuanto a los jefes, cuesta demasiado trabajo aplicar los efectos. Y incluso hay Digimons que son no inmunes, pero porque la palabra inmune significa que cuando tú se lo pongas, no se le aplica. Eso es inmune. Pero se puede decir que no les hace efecto el efecto de estado, se puede decir. Por ejemplo, a los Faromon no les puedes aplicar el efecto de atadura, que los deja inmóviles. Se le aplica, pero se lo quita en el momento. Porque si tú le aplicas el efecto de atadura, el Faromon en teoría ya no podría transportar. Lo cual es mal. Pero si se le aplica. Que sea, no sea útil para él, es otra cosa. No es inmune, pero pues no es útil con él. Hay Digimons que no los puedes envenenar. Pero creo que dormir, los jefes son casi inmunes a dormir. Nunca he dormido un jefe, lo intenté con el Skull Grimmon, pero no funcionó. Por ahí, si alguien ya intentó dormir a un jefe, y que si le pueda, lo comenta. Pero hasta la fecha dejaré que los jefes son... Así que si ya alguien ha dormido a un jefe, pues hágamelo saber o coméntelo. Y diga, no, pues yo ya dormí al jefe y si se puede. Pues bueno,
¿A qué va iba esta tu explicación? Pues simplemente, Malón y Otismón es uno de los jefes, como todos conocemos. Ya lo he dicho que es el más fácil, pero esto de los estados va para que este jefe es como el tercero. Para aquellos que no lo conozcan, pues no diré más spoilers, pero este es un poco más latoso en ese sentido, porque no lo podemos golpear tan fácilmente y salir con la nuestra. Entonces, para eso va todo este de los estados. Simplemente, si ya terminaste el juego, ya deberías tener alguna otra digievolución. Y esta digievolución podría ser capaz de aplicar el efecto de veneno. Así es, hay digievoluciones que pueden tener este efecto, como Hércules Cabutadimón, como Belcemón, y pues creo que son hasta ahorita los que yo conozco. Bueno, los que yo tengo. Pero creo que es... bueno, hay varios que los que no he conseguido. Pero si tú tienes uno que ya puede aplicar el efecto de veneno, pues simplemente verás que es una como pequeña espiral que gira y se la aplica. En cuanto más aumentes tu veneno, más daño hará. En este caso, pues usaremos este veneno para darle a Malone Metismon mientras él está flotando en el aire, que van a ver más adelante. Si nos metemos a él, pues el veneno va a estar haciendo efecto y bajar toda la vida. El veneno no mata a los jefes, pero sí los deja con nada de vida. Nada, literalmente uno de vida. Mientras que a nosotros nos mata, a los jefes no les aplica estados. Ya vamos a dar la vuelta aquí porque me parece que me equivoqué. Sí, creo que sí me equivoqué. Vamos a dar toda la vuelta porque en vez de irme hacia arriba, así de aquí. A ver, está cerrada, sí. Pistola espalda. Vamos a continuar esto. Pero a ver si puede ignorar ese ruido. Y vamos hacia allá. Darle. Sí, evidentemente era aquí abajo, como ven. Pueden... ya no sé qué pueden hacer. Vamos a contar. Y me vuelvo a equivocar. Era en el otro lado. O incluso me caigo. No importa, si te vuelves a caer, no mueres. O te quedas con uno. El problema es cuando hay Digimon en el otro lado. Vamos a continuar. Esperemos que nos den un poco más de data esto. Solo necesitamos uno más para poder conseguir la arma. No nos da data. No nos da data. Voy a continuar, esto es lo último para poder llegar con el jefe. Hormón, danos data. Danos data. Nos da. No, no nos da. Tú, esto sí nos podían dar. Nada. Bueno. Nivel 24 y vamos a vencer al jefe. Creo que es muy muy bien. En este caso voy sobre nivelado. Pero cuando lleguemos a la jungla venenosa. De hecho, hablando de la jungla venenosa, tenemos algo pendiente, que son la evolución. En este caso es Under Jar, me parece. Si no me equivoco. Más o menos lo digo, porque todavía no me acuerdo. Pero sí, se llama, porque sí es Under Jar. No sé si lo... Pero en este necesitamos liberar a los Digielfos, que lo dejamos pendiente porque era muy difícil de uno, y aparte con este mando y no tan los frames, bueno, me hace complicado. Para los que tengan la posibilidad de jugar con dos jugadores, pues háganlo, porque definitivamente conseguir a todos los Digielfos es difícil, y el indicado es, creo que es uno de los últimos, el que tiene donde allá. Bueno, vamos a dejar esto ya para el siguiente episodio, lo explico y vamos directamente a la batalla con Malón y Otismón. Vamos a explicarle una pequeña táctica que yo hago para evitar todos sus ataques. Simplemente, Malón y Otismón tira hacia ti, intenta golpearlo todo lo que pueda, no lo dejes ir. Normalmente cuando recibe daño, él se escapa. Hay una posibilidad de poder dispararle, como aquí lo estoy comentando, en el OPM, pero es muy difícil. Voy a intentar hacerlo. Y
simplemente rodearlo y saltar eso. ¿Sí? No pueden saltarlo. Aquí hay que ponerse al centro, como ven, a la longitud es un poquito estrecha. Si lo logran trabar, sería perfecto, como ahorita en esta parte que no logré trabar. No intenten aplicar el efecto de atadura porque son son inmunes los. Bueno, son ineficaces con los jefes, no son inmunes. Así que van a estar perdiendo tiempo intentando. Veneno, sí. Dormir, espero que no. Así que este rayo nos ponemos en el centro. Como ven, es un poquito difícil de esquipar. Pero, ven, con lata, de que tenemos veneno, aplicaslo. Si no, digámoslo de acá. Como ven, este coche está programado para nada más lanzar rayos, así que si me pongo debajo de él, quizás termine bajando rápido. A ver, vamos a intentarlo. Si viene por acá. Una opción, si somos muy bajos de nivel, es alejarnos mucho, pero los rayos terminarían dándonos casi siempre. Así que yo recomiendo, si eres de alto de nivel, ya juégatela y ve directo. Así, vamos a ponerlo debajo de él, a ver si baja rápido. Y sí, como ven, baja rápido. Aquí es inmune, así que no intenten golpearlo. Pongamos en el centro como por aquí. Y el problema es de que se vuelve a subir. Vamos a ponernos debajo de él. Podemos subir los rayos. Fácil, nada más corremos en círculos. Y nada. Aquí es cuando nos tenemos que seguir. Como ven, sí. Secreto. Que acabo de desbloquear. Si no desbloquear, encontrar. Pónganse debajo de Mario de Timón y bajará de inmediato. ¿Por qué? Porque él intenta buscarte y bajará cuando yo te tenga debajo de él. Pero a ver aquí, que me encuentra y me empieza a volver a lanzar rayos. Aquí me está escapando. Estamos aquí. Si nos ponemos atrás tampoco funciona porque con sus, esos como propulsores te hace daño. Se tira como loco. Casi se queda poco. Y ya casi está a punto de terminar. Vamos a tener nuestro poner abajo. Escapa, es más rápido, hay que interceptarlo. Matamos y ya está, creo que aquí sobra. Lo golpeamos y listo. Malón, Timón, terminado. Segundo jefe terminado, así que tenemos la segunda posibilidad de la segunda llave, se podría. No llave, el segundo mundo terminado. Vamos a pantano jungla y en el siguiente episodio vamos a hacer todo lo que se nos quedó pendiente, liberar los viejos, la evolución y todo lo que se conlleva. O sea, prepararnos mucho, hablar con el jefe y muchas cosas. Así que nos vemos en el siguiente episodio, que espero que sea muy pronto, y aquí lo dejo.